Bueno, primero quiero agradecer a la asociación que cuente con mi presencia aquí. Quería hablar de tendencias de investigación genética del siglo XXI porque qué duda cabe que trabajando en esto es uno de los campos que más controversia tiene y que está evolucionando de una forma más rápida. Yo trabajo en el grupo de genética molecular del Instituto de Biotecnología Vegetal en la Politécnica de Cartagena. Y lo primero que voy a hablar es porque de un aspecto que es importante, y es que cualquier persona que dices que tú trabajas en genética dice, ah, seguro que tú piensas que todo se debe a los genes. Y es justo lo contrario, nada más lejos que la realidad. Cuando nosotros empezamos a trabajar, nos acercamos a cualquier cosa, a por qué alguien se queda calvo, o por qué un fruto está más rico, o por qué las flores pues aparecen en febrero o en marzo, siempre intentamos, primero de todo, entender si lo que vemos es un efecto ambiental, puramente, un efecto puramente genético o una mezcla de los dos. Entonces, voy a poner tres ejemplos fáciles y sencillos de entender para que veamos el campo en el que nos movemos y ver cómo evoluciona esto. Aquí tenéis un mutante de tomate que se llama RIN. Un mutante es un cambio en el ADN. Así de sencillo y fácil de entender. Si ese cambio provoca algo que nosotros lo vemos, se llama el fenotipo, lo que yo veo, y en este caso es un tomate que no madura. Ese tomate puede tirarse 8, 9, 10 meses y no madura. Porque este gen es absolutamente necesario para que la maduración ocurra. Cuando yo mezclo ese gen con otro grupo de genes, en este caso los crimson, yo tengo un fruto que está duro como una piedra, pero es rojo. Le quedamos un efecto en el cual son solo los genes los que tienen algo que decir. De aquí vamos a ver un efecto lo opuesto. Yo estoy hablando en castellano, pero esto de aquí es el comienzo de la Biblia, que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz, que es hebreo. Y es que nosotros tenemos la capacidad genética de hablar, pero el idioma, llamado lenguaje materno, es un efecto puramente ambiental. Entonces nosotros podemos hablar yoruba o panocho, pero eso va a depender del sitio donde hemos nacido y nos hemos creado. Y aquí vemos un efecto intermedio. Este es el famosísimo Tin Man, que se dedica a hacer películas de artes marciales, y es un cuerpo bastante entrenado, y ese efecto ambiental le permite pues, dar una patada de salto en vuelta, que es difícil, pero a base de un efecto ambiental continuo sobre un genoma, pues llega a este tipo de aspectos o de capacidades. Muy bien. Entonces, en esta situación en la cual nosotros tenemos los sistemas biológicos y tenemos cosas que son puramente genéticas, otras que son puramente ambientales, y mezcla de las dos, la pregunta que uno se hace es, bueno, entonces, cuando yo me acerco a cualquier cosa que me pueda interesar, la velocidad de envejecimiento, o la calidad del chocolate, o el vino, eso, ¿cómo se hereda? ¿Cómo pasa de una generación a otra? Hay una parte que es genética o no, y aquí estamos en lo que es hacer, cómo se hacen los caracteres. ¿Cómo trabajamos nosotros en los laboratorios? En los laboratorios lo que hacemos es, y volviendo al ejemplo de atrás, llevar a cabo búsquedas sistemáticas o crear mutaciones. Entonces, la creación de mutaciones lo que provoca es rotura del sistema que nos permite identificar los componentes del mismo. Entonces, una de las tendencias más interesantes del siglo XXI, entre las cuales estamos trabajando una cantidad muy importante de la comunidad científica, es lo que se llamaría anotación de los componentes biológicos. ¿Qué significa esto? Pues resulta que uno de los golpes, y quiero recoger un aspecto muy bonito de la primera charla, es el antropocentrismo, el que nosotros somos el centro de todo, ¿verdad? Pues resulta que uno de los golpes que nos pegaron en los dientes, así literal, fue cuando se secuenció el genoma de Arabidopsis y se vio que tenía prácticamente más genes que el genoma humano. El número de genes que hay en los organismos complejos es entre 25 y 35.000. Muy bien. Y el anotar qué hacen cada uno de esos componentes es un trabajo que se está haciendo en este momento y que empezó a partir del año 2001 fundamentalmente. Es lo que se llama desarrollo de ontología o gene ontology. Yo voy a poner un ejemplo de por qué la genética, no solo para mí, sino para mucha gente que trabaja en el mundo de la ciencia, tiene un componente de como dicen por ahí, ir a buscar la aguja en un pajar y encontrarte a la hija del granjero allí con la aguja en la mano. Y es que cuando uno analiza mutantes,
muchas veces lo que esos mutantes te identifican es que procesos biológicos que tú los das como sencillos o que los tienes asumidos que ocurren porque sí, que no es cierto. Te enseñan cómo se desarrolla la vida. Y aquí os voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Esto es la palma de la mano, ¿verdad? ¡Qué peregrinar! Y esto es el dorso, y yo tengo la zona dorsal y la zona ventral. Y eso lo sabemos todos. Pero resulta que un día alguien hace un experimento y descubre que es que hay un gen que es el que le dice a las células de cuando se está formando el organismo que ellas son las células de la parte ventral y otro gen distinto que le dice que es el de la zona dorsal. Y si eso no lo haces, el sistema no funciona. Entonces aquí vemos una diapositiva bastante ilustrativa, esta se ve un poquito peor, aquí se ve de hecho mejor que en el ordenador, en la cual este gen le dice a cada grupo de células que forma cada órgano cuál es la zona posterior. ¿Y qué le pasa a esta mosca? Pues que como ese gen no funciona, se forma una bola muy gorda, porque cada grupo de células solo hace la mitad del trabajo que tendría que hacer. Y es más fácil de ver en este pez. Y atentos al concepto, que es muy interesante, y es emergente. Es del siglo XXI. Resulta que este gen es el mismo que este. Y también lo tenemos nosotros y hace lo mismo. ¿Qué le ocurre a este pez? Este es el pez normal, que tiene un dorso, una cabeza y un vientre. Y cuando ese gen no funciona, lo que ocurre es que se produce un pez que tiene dos dorsos y tiene dos cabezas y tiene también dos espinas dorsales. Entonces, esta anotación de genes te va ahondando en lo que cada uno hace, pero también te va descubriendo cómo se forma la vida. Pero esto que yo he dicho es un aspecto de trabajo de laboratorio típico. Sin embargo, no todo se hace en el laboratorio. En el laboratorio hacemos cruzamientos organizados. Yo cojo A y lo cruzo con B, o hago una mutagénesis. Pero claro, si dijera aquí, oye, vamos a hacer aquí algunos cruzamientos entre nosotros para ver qué sale, pues eso no se puede. Pues nos vamos al campo y en la naturaleza los organismos se cruzan como ellos consideran oportuno. Y tenemos un sistema muy complejo en el cual nosotros no podemos trazar de dónde viene cada individuo. Y entonces se han desarrollado nuevas tecnologías a partir del año 2000 que están fundamentadas en el análisis informático y están basados en la llamada comparación de individuos que se lleva a cabo cuando no se pueden hacer cruzamientos controlados, no se pueden hacer mutagénesis o sencillamente ese organismo está extinto, no existe, ya ha desaparecido. Entonces, veo un ejemplo bastante bonito porque, volviendo al antropocentrismo, estamos absolutamente fascinados con nosotros mismos. Estamos encantados de conocernos. Pero para conocernos de verdad, ¿qué mejor sistema que compararnos con nuestros ancestros? Entonces, un trabajo que se ha llevado a cabo, esto os voy a presentar una diapositiva publicada en la revista Nature en febrero, es qué parte del genoma de Neandertal tenemos nosotros. Porque parece, ahora lo tenemos bastante claro, que en Europa Neandertal y el ancestro de Homo sapiens se llevaban excepcionalmente bien. Tuvieron hijos. Muchos hijos. Y esta diapositiva lo que muestra es la probabilidad, siendo 1 el 100% y 0 nada, de encontrar genes que se expresan en diferentes tejidos con un origen de Neandertal. Y vemos que tenemos tejido adiposo, adrenal, en sangre, en el cerebro, pues en el cerebro encontramos genes de Neandertal. Y si están ahí, significa que no ha habido una presión en contra de aquellos individuos que tenían genes de Neandertal funcionando en el cerebro. Que eso va bien. Un poquito de Neandertal no nos viene mal a los europeos. En el ovario, en la próstata, sin embargo, en los testículos han desaparecido prácticamente todos los fragmentos cromosómicos de Neandertal. Lo cual indica, y ahora sabemos, que la zona concreta de Neandertal provoca un problema muy serio de fertilidad masculina. Y claro, eso provoca que aquellos individuos que han tenido la mala suerte de tener ese fragmento cromosómico vayan desapareciendo del sistema. Como digo, esta metodología de trabajo es de comparar entre individuos, en este caso extintos, y otros que existen.
Y ahora viene otra pregunta que es emergente. Yo tuve la enorme suerte, todavía estando en Max Planck, de escuchar el primer seminario que se dio sobre metagenómica y medio ambiente y barcodado, que es algo que vamos a hablar ahora. Y es lo siguiente. No sé si alguno en la audiencia se ha planteado el tema de la biodiversidad desde el punto de vista de la dieta. Estamos acostumbrados a acercarnos al medio ambiente y a identificar qué existe allí, cuántas plantas, cuántos animales, pero tenemos una visión un poco así por encima. Y entrando, por ejemplo, en una tienda de verdura, si empezamos a contar, en un buen día a lo mejor no encontramos más de 15 especies distintas. Y si le añadimos todas las especias, el comino y el cilantro y tal, y empezamos a tener de lista, a lo mejor llegamos a 40. Pero no más. Y resulta que la biodiversidad es enorme. Y algo que ha surgido en los últimos años es que estábamos subestimando de una forma dramática los organismos que existen en la Tierra. ¿Cómo se ha abordado esto y cuál fue el cambio y la tecnología emergente en el mundo de la genética? El llevar a cabo la llamada código de barras de ADN, que consiste en que siempre cogemos el mismo trocito del genoma, utilizando un sistema que funciona muy bien, amplificamos ese trocito del genoma y lo anotamos. Y aquí veis, porque eso es lo que nosotros obtenemos, un código de barras de dos especies de insectos que parecen las mismas, pero que no lo son. Son distintas. Aquí, pues en el caso del búho y la lechuza, pues es más obvio, de fuera lo es. Sin embargo, están saliendo temas preciosos. Por ejemplo, se ha descubierto que las orcas, había algunas que cazaban solo pingüinos y otras que cazaban solo focas. Y ahora se ha descubierto que en realidad son tres subespecies. Y que la cultura que tenían estos cetáceos de caza se corresponde con que en realidad son distintos y no se cruzan. Entonces, como digo, esta metodología de análisis genético está teniendo un efecto muy importante, que se llama barcodado. Y esto nos lleva a un concepto que es importante, y vuelvo a la primera charla que ha habido, porque durante muchos años nos hemos acercado a los sistemas biológicos y a la vida intentando dar respuestas únicas. Y si hay algo que nosotros hemos visto, y por un ejemplo que siempre digo en clase, es que el nexo de conexión de la mayoría de los premios Nobel es que han hecho un experimento que ha demostrado que nos habíamos equivocado. Que lo que pensábamos no era cierto. Y hemos evolucionado en nuestra forma de pensar a lo que se llaman sistemas complejos. Entonces, conforme se ha podido implementar tecnología informática y se han ido anotando componentes del sistema, de pronto nos encontramos con que tenemos que dar un paso atrás e identificar cómo funcionan los sistemas complejos. Esto que hay aquí es una estructura de red de genes del reloj circadiano en animales, que es un complejo que permite poner en hora al cuerpo todos los días, si hacemos las cosas bien. Si ayunamos por la noche, desayunamos por la mañana y hacemos ejercicio durante el día. Pues esto resulta que, para los que estamos en este follón, pues a lo mejor el conseguir que esa MAPK1, esta raya que une a TP53, es una tesis doctoral. Son 5 años de trabajo. Y aquí hay más de 100. Lo que estoy diciendo es que es posible que esta diapositiva lleve 500 años de trabajo, sudor y lágrimas. De manera que estamos llegando a esta situación a base de esfuerzo de la comunidad científica que nos permite ver estos sistemas complejos. Es, como digo, un aspecto emergente. Y vuelvo a dar un paso atrás al tema medio ambiente. Porque si hay algo que a las personas les importa es el saber cuál es el componente que está dictado por mis genes y cuál es el componente sobre el que yo puedo actuar con mi forma de vida, con las cosas que yo hago, con lo que depende de mí, de mi esfuerzo. Y es el medio ambiente. Modifica el flujo de información, la cantidad y calidad de la misma, de una especie de mensaje que tenemos impreso en nuestros cromosomas. Y la respuesta es que sí. Estoy cerrando con un concepto que es la epigenética. La epigenética, la habéis visto a lo mejor en algunos periódicos, son cambios que voy a explicar en un segundo de una forma muy sencilla. Pero lo cierto es que el efecto del ambiente es tan importante que la revista Time sacó hace unos pocos años
una portada que decía Why your DNA isn't your destiny. ¿Por qué tu ADN no es tu destino? ¿Por qué el ayudarte a ti mismo en tu vida tiene un efecto tan importante? Y es que nosotros hemos identificado que, siendo cierto que tenemos una pauta escrita en nuestro genoma, los efectos ambientales pueden tener un efecto dramático. Es como si yo cojo esta pauta en la cual tengo una serie de notas, pero no están ni con la clave de sol, ni tienen las corcheas, ni las semicorcheas, ni el gap, ni los bemoles, no hay nada. Y entonces el efecto ambiental es el que te da la música exacta que te da un genoma. Y dos genomas muy parecidos, en dos ambientes diferentes, nos pueden dar dos melodías que pueden tener un fondo común, pero que si las escuchas son distintas. Y ya para cerrar, pues otro aspecto emergente es la investigación en la llamada metagenómica. La metagenómica es aquel campo de la investigación que se ha acercado al medio ambiente que no vemos, que son los microorganismos. Y los microorganismos se identifican por análisis masivo de secuenciación. Es una tecnología bastante complicada, pero lo importante es que yo me acerco y soy capaz de identificar los microorganismos en un sitio concreto. Vuelvo a este seminario que comento que escuché en el año 98, en la cual el director del Max Planck de Rostock dijo: hemos metido un tubo en la arena de la playa. Hemos sacado el tubo de arena de la playa. Hemos extraído ADN. Hemos secuenciado el ADN de 3.000 bacterias y conocíamos solo el 3%. El otro no sabíamos ni que existía. Y eso es un cambio en la forma de pensar. Entonces la metagenómica está analizando las bacterias que tenemos en la boca, que nos pueden provocar la piorrea o una caries, en conexión con el genoma concreto que nosotros tenemos y con nuestra dieta. Y los problemas en los ríos, las bacterias que provocan el intercambio y la degradación de la materia orgánica en los bosques, que es la que provoca más del 30% de las emisiones del CO2 a la atmósfera, es de los bosques, no es la nuestra. Es importante saberlo, porque si no, no habría intercambio. Lo que ocurre en el suelo, lo que ocurre en el estómago de una vaca, y ahora sabemos que es enormemente importante y emergente lo que ocurre en nuestro propio organismo. Que los microorganismos que tenemos en nuestro intestino son enormemente importantes para nuestra calidad de vida. Y esto, como digo, es un tema emergente de la investigación en metagenómica. Entonces, esto nos ha llevado a una falta de ortografía, como voy a ser como de otra forma viniendo de mí, que es que el ambiente es un sistema complejo. Que nosotros nos enfrentamos a genomas complejos y ambientes que son sistemas complejos. Y que, por lo tanto, la interacción entre estos es una investigación de futuro enormemente importante. No he hablado del cerebro, pero obviamente uno de los aspectos donde se va a incidir más en los próximos años es precisamente en la interacción de nuestro sistema nervioso central con el medio ambiente. Para cerrar, querría citar a un famoso americano que escribió en los años 50 en los periódicos, periodista, que decía que para cada problema complejo existe siempre una solución sencilla, que es elegante y que es equivocada. Muchas gracias.